a whole lot of you, add a dash of starlight and a dozen roses too, then let it rise for 100 years or two, and that's a recipe for making love. It doesn't need sugar, cause it's already sweet. It doesn't need an oven, cause it's got a lot of heat. Just add a dash of kisses to make it all complete, and that's a recipe for making love. And that's a recipe, girl, that's the recipe for making love to you. That's the recipe for making love. Yes, your love, with that smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you and the way. Bueno, llego a Tucumán con toda una serie de recorridos por toda la República desde el año 89, en los cuales hasta ahora desafortunadamente no había podido estar en esta ciudad, aunque ya las directoras del Festival Víctor García lo habían intentado en otras ocasiones, pero debido a la enormidad del territorio argentino, plantear una agenda es muy complicada, y si bien yo he trabajado desde la Patagonia hasta Salta, pues hasta ahora no había ocurrido el hecho de poder estar aquí durante una semana para desarrollar los dos talleres, el de gestión y este de creación que estamos haciendo en este bello teatro. Y bueno, yo he tenido el privilegio de conocer directamente al, yo sigo considerando, más grande creador teatral tucumano, que fue Víctor García, al cual yo conocí siendo un crío, una criatura prácticamente era yo, en Madrid, y me permitieron ver varios ensayos de La Yerma, que montaba con Nuria Esper, y yo en el Teatro de la Comedia arriba veía aquella fuerza de la naturaleza que era montar aquel bellísimo espectáculo. Estamos hablando de una etapa en la cual todavía el franquismo teatral era dominante. Y en ese franquismo teatral dominante, ese teatro habitual que veíamos era un teatro acartonado, era un teatro sombrío, era un teatro triste, digamos. Y yo en ese momento estaba en la Escuela de Arte Dramático, e incluso las enseñanzas que recibía de aquel profesorado era de la retórica, la vieja retórica del texto clásico, y entonces los montajes que veíamos de Lorca eran unos montajes prácticamente, digamos, que pertenecían a ese teatro muy, muy externo, digamos, que era el dominante en España. Yo incluso me imagino que lo más novedoso que había ocurrido en el modo de hacer a Lorca era la Sirgu. Y entonces la tradición de la Sirgu en España se perdió porque se vino al exilio, y claro, evidentemente en Uruguay ha sido prácticamente la madre fundadora de determinadas cosas, pero nosotros nos quedamos huérfanos de esa fabulosa atmósfera. O sea, porque tenía unos arranques de genio, sí, muy especiales, y con una manera de expresarse muy, muy elocuente. Yo creo que eran una pareja fantástica, Nuria Esper y él, porque Nuria en esos momentos intervenía para llevar las aguas otra vez a su cauce, ¿no? Pero era un personaje teatral en sí mismo, ¿no? Lo llevaba en la sangre y tal, y entonces eran unos ensayos que nada tenían que ver con aquellos ensayos aburridos que en la Escuela de Arte Dramático un viejo profesor que yo tenía, que era un grande de la escena española llamado Joaquín Dicenta, pues nos hacía hacer con una cosa acartonada, plumbeas. ¿Y ese teatro acartonado y plumbio sigue habiendo en pueblos, en provincias? Por desgracia, no en pueblos y en provincias, sino en la misma capital del reino de las Españas. Para mí, de verdad, lo digo sin ironía y con mucho dolor también, porque yo soy madrileño,
y soy un madrileño casi que se ha exiliado del teatro, porque el teatro madrileño sigue siendo muy conservador, sigue siendo un teatro dominado por lo que nosotros allí llamamos teatro comercial, que es el teatro que tiene mucho éxito ahora, por ejemplo, de los grandes musicales, de estos autores casi decimonónicos, de actores que viven con todavía de un poco del teatro naturalista, digamos. Y sí, es cierto, hay gente en el teatro independiente, en el teatro alternativo interesante, pero yo tengo que decir que, aun con todos los conflictos que pueda haber hoy entre Madrid y Barcelona, por ejemplo, el teatro catalán es otra cosa. O sea, está tal. Porque lo que sí os debo decir es que una cosa hoy en España es el teatro madrileño y otra cosa es el teatro español, que ya no tiene nada que ver con el franquismo que quiso equivocar el teatro madrileño con el teatro español. ¿Y con tus ojos europeos qué ves en esta arquitectura teatral? Pues veo un teatro italiano que debieron construir seguramente al modo y semejanza de ciertos teatros de la zona de Módena o del Véneto, digamos. Un teatro bellísimo que además he estado viendo por dentro también y que a mí me gustaría que aquí volvieran a sonar los acordes de Verdi y de Puccini, porque realmente es un teatro preparado para esto, por el foso, y sobre todo porque lo que sí sé es que en Tucumán hay muy buenos músicos, eso sí que también lo sé, y realmente esta herramienta podría ser una herramienta de ser algo más que un puro lugar de exhibición de cosas que vienen de otros lados y de la, muy bien para la orquesta y tal, pero ¿por qué no empezar a preocuparse que este sea un sitio de producción con los gestores y creadores de Tucumán? Bien. Yo creo que sería una apuesta interesante y que estoy seguro que la sociedad tucumana respondería. Bueno, con disco nuevo, Baby. ¿Qué palabrita, Baby? Pero no tiene nada que ver con el niño, ¿eh? Porque el disco... No, yo no lo asocio al niño. Lo asocio al jazz. Bueno, está bien. En realidad sos el único que... Sí. Entonces sos el único que descubrió el verdadero sentido, bueno, de Baby. Empezamos bien, entonces. Claro. Sí, porque mucha gente dice... Como cuando el disco salió a la calle... Claro. Yo recién me casaba y estaba, no sé si estaba embarazada, creo que todavía no, pero me decían como que tenía una connotación de tener un hijo, algo así. Yo decía, no, es mi primera producción, es mi segundo disco, pero claro, es mi primera producción. Y Baby es en homenaje a esas canciones de jazz que repiten Baby todo el tiempo, como por ejemplo, Pon tu cabeza sobre mí. Y es en esos 8 meses buscando el punto, los arreglos, cada cosa que suena es decisión tuya, cómo suena. Sí, es un poco trabajo compartido. Yo adoro trabajar en grupo, lo necesito. Llega un momento que el trabajo solitario es como te enmarañas con tus propias decisiones y como diciendo necesito un espejo que me diga, claro, si voy bien. Qué es bueno y qué no. Sí. Y yo en estos 8 meses de trabajo compartí con David, mi marido, y con Federico Misraje, que es el responsable de los arreglos.